bueno, mis amores, para empezar este video vamos a utilizar esta pomadita de Anastasia, que es mi favorita, y una brochita que es específicamente para cejas. El primer error que solía cometer yo es no peinar mis cejas antes de empezar a delinearlas o a dibujarlas prácticamente. Es obvio que tenemos que dibujar nuestra ceja y perfeccionarla, pero uno de los peores errores que puedes cometer es dibujar tu ceja fuera del marco natural. Esto quiere decir que sí, a veces necesitamos esa ayudita para dar mejor forma a nuestra ceja, pero como puedes ver aquí, exagero demasiado. También recuerda que tienes que quitar el exceso de producto de tu brocha, no necesitas coger demasiado, y cuando vayas a aplicar en tu ceja, no hagas esa típica cajita o cierres como en un típico cuadrado completamente tu ceja. Recuerda que hacer que tu ceja se vea lo más natural posible es el punto al que queremos llegar. Esto de aplicar demasiado producto hace que tu ceja se vea mucho, mucho más cargada. El siguiente paso, que es el paso primordial, es perfeccionar tu ceja con un corrector. Yo estoy utilizando este de L.A. Girl. Y bueno, prácticamente el color de corrector que elijas no es mucho, pero lo que sí sobresale es cuando no lo difuminas muy bien. Como en todo, no necesitas aplicar demasiado producto, con poquito producto es suficiente. Y mira aquí lo que está pasando con esta ceja. Estoy aplicando corrector. En primer lugar, error número uno, cogí demasiado producto. Error número dos, no lo terminé de difuminar. Entre comillas, esta ceja está totalmente lista. Vamos para la ceja correcta y lo que debemos hacer. Como les dije, empiecen peinando su ceja y después van a ir tomando de a poquito el producto. Y si no se sienten muy convencidas de que tomaron la cantidad correcta, lo que van a hacer es que en esta misma etapa pueden quitar el exceso de producto de su brocha y van a ir despacito, sin prisa, dibujando la ceja. Miren, aquí necesito salirme un poco de mi marco natural, pero no demasiado. Y voy aplicando producto con el mismo sobrante que me queda, solamente lo voy arrastrando y arrastrando y arrastrando. La parte que más difícil se me hace personalmente es el final, o bueno, la parte interna de la ceja, que es la que va hacia la nariz, porque en esta tengo que dar ese efecto como de cabellitos de mentiras. Y bueno, lo trato de hacer, y en esta parte trata de poner lo menos producto posible para que se vea como un degradé o un difuminado. Y miren, es así como yo marco los pelitos irreales o de mentiras que hago, y pues esto me ayuda para que mi ceja se vea como más natural, y no me gusta que se vea muy cargado el producto, así que con ayuda de un rastrillito que tiene esta misma brocha, lo voy difuminando, y eso me encanta, hace que mi ceja se vea un poco más natural. Y de igual manera aplico el corrector para que se me vea como casi ya perfecta, y lo aplico en mínimas cantidades, como les dije. Y bueno, mis amores, como pudieron ver, hacer las cejas toma su tiempo, también tiene sus tips. Y como yo les dije en el transcurso del video, hay cosas, esos mínimos detalles que ustedes tienen que tener en cuenta. Son, por ejemplo, cuando van a hacer el difuminado de la parte interior de la ceja o de nuestro ojo, desde adentro hacia afuera.
Esto es muy importante, ya que esto enmarca o da la diferencia a una ceja, como se puede decir, bien hecha. No soy tampoco tan perfecta como esas cejas perfectas de Instagram. Me gustaría poder hacer unas cejas perfectas como las de Instagram. Pero esto, ustedes pueden ver aquí que es muy importante elegir el corrector. El tono del corrector es muy importante. O si es que no tienes ese tono perfecto, trata de difuminarlo lo más que puedas, para que des ese toque final o dejes tu ceja totalmente perfecta. Otro de los tips que les hablé, y es el que a mí pues se me hace un poquito más difícil, es como que marcar al contorno de tu ceja y darle esa forma. Es como que prácticamente estás dibujando otra ceja, o estás dibujando una ceja encima de la tuya. Mis cejas son muy diferentes, la mayor parte del tiempo son así, son de muchas chicas. Creo que es como cuando tienes un pie más largo que otro, una mano más grande que la otra. Las cejas también es totalmente diferente. Esta ceja me demoró más tiempo en hacerla que la de aquí, y como ustedes pueden ver, esta es la ceja que es la manera como correcta de hacer tu ceja, y esta es la manera incorrecta de hacer tu ceja. Esta es mucho más marcada, no tiene difuminación. Es una ceja cuadrada en la parte interna y como que súper larga. Y esta de aquí es más difuminada, es como cuando hacemos una ceja mucho más natural. Y bueno, mis amores, espero les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de darle like si les gustó, compartirlo con todos sus amigos, amigas, familiares, para que nuestra familia de las Amoshis siga creciendo más y más y más. Y también no se olviden de pasar por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, si todavía no lo han hecho. Hay un sorteo vigente que está súper pronto a terminar. La ganadora la voy a anunciar por Insta Story, en un en vivo por Instagram. Así que si todavía no me siguen por mi Instagram, aquí les voy a dejar, para que puedan ustedes seguirme. También en la parte de abajo están los links de todas mis redes sociales, para que ustedes pasen y también podamos conocernos un poquito más por ahí. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo, y nos vemos en el próximo video. Besos. Bye.